Muy buenas noches, estamos una vez más en este su programa Entre Ingenieros desde el Centro de Proyección y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Cada miércoles tenemos un invitado especial con un tema siempre interesante que genera reflexiones, que genera inquietudes en todos aquellos que nos siguen y nos acompañan en este programa de difusión de todo lo que es la tecnología y temas relacionados con la ingeniería. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Claudio Covarrubia Miranda, él es un experto en el ingeniero mecánico y experto en el tema de programación neurolingüística, quien ha tenido la deferencia de acompañarnos y aceptar esta invitación para tratar un tema tan importante en todo el quehacer de todos y cada uno de nosotros. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Antonio, buenas noches y buenas noches a todo tu público que te escucha y te sigue. Muchas gracias por la invitación. Dime, yo estaba preguntándome cómo un ingeniero mecánico, que aparte es un emprendedor, cómo descubre este nuevo escenario magnífico de empoderamiento personal como es la programación neurolingüística. ¿Cómo fue ese... ¿Cómo descubres eso de incursionar ahora en este tema tan importante? Básicamente es por la superación personal, Antonio. Las personas a veces nos enfocamos en superar quizás a la competencia, a algún amigo, o no lo sé, a tu entorno. Pero lo que realmente vale la pena es superarse uno mismo todos los días. O sea, si tú llegas a superarte todos los días, conoces nuevas materias, incursionas en nuevos conocimientos, pues tienes más herramientas para poder desarrollarte. Y yo hace mucho tiempo, desde el 2013, tengo una empresa, es Climasol, de aires acondicionados, pero siempre estuve buscando más información, cómo conseguir más, como que es una ambición por el conocimiento, y es así que yo llego a través de un libro que se llama Poder sin Límites, de Anthony Robbins. Entonces, en este libro habla bastante de la programación neurolingüística y me interesó bastante. Entonces, empecé a averiguar en Lima quién lo impartía o quizás en países vecinos, porque no es un conocimiento que esté tan difundido. O sea, por lo menos las universidades, los institutos, no lo están difundiendo. Entonces, las personas están llegando a este conocimiento ya de forma separada, ¿no? O sea, aprovechando cuando llegan especialistas de otros países como los Estados Unidos o peruanos que ya se han capacitado en los Estados Unidos, porque la programación neurolingüística es una tecnología que no tiene más de 40 años, ¿no? O tiene un poquito más de 40 años, por eso lo han creado Richard Blander y John Grinder hace poco más de 40 años. Entonces, es una tecnología relativamente nueva, que sirve mucho para poder desarrollarnos como personas. Dime, cuando habla de tecnología, ¿qué debemos entender? ¿Qué hay detrás de ese comentario? ¿Es una tecnología a nivel psicológico, a nivel mental? ¿Cómo es el tema ese? Pues básicamente a nivel mental es reprogramar tus conocimientos, las ideas, las creencias que tú tienes, porque lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Los 7 primeros años de vida de todos los seres humanos son los años más importantes, por así decirlo, de nuestra vida. En esos 7 primeros años, nuestros padres, nuestro entorno, la sociedad nos va programando. Por eso se dice que no estamos destinados, sino que estamos programados. Nuestros profesores, nuestros padres, nuestro entorno nos ha programado. Y muchas veces nos han programado para tener conflictos con el dinero, para tener conflictos con nuestras parejas. Hemos visto de repente eso en nuestro entorno. Y finalmente terminamos repitiendo eso mismo en nuestra vida adulta. Entonces, lo que hace la programación neurolingüística ahora es reprogramar eso. Ir al pasado y a través del presente construir un nuevo futuro, ¿no? Haciendo consciente qué cosas no te están permitiendo desarrollarte. La PNL es conocida como la ciencia del éxito, por eso se dice que es una nueva tecnología del conocimiento. O sea, cuando tú hablas de todo este tema,
tenemos que entrar al tema de es una autorreingeniería y una autoevaluación y una automotivación. Sí, exactamente, porque es muy importante, es básico conocerse a uno mismo. Muchas veces es, y en realidad creo que es la tarea más difícil, el autoconocimiento. ¿Quién realmente eres tú? ¿Quién soy yo? Alguna vez en nuestra soledad nos preguntamos eso y decimos, ¿y yo a qué cosa he venido a este mundo? ¿Qué cosa tengo para entregarle a la humanidad, a mi entorno, a mi población, a mi familia, ¿no? ¿Qué legado tengo para dejarle? O sea, ¿a qué he venido aquí? Entonces, ahí empieza el autoconocimiento. Por eso es que también me dedico a este tema del autoconocimiento y al propósito de vida. Porque he visto en muchos casos, y en mi propio caso, claro, al inicio, que no sabía a dónde estaba yendo, ¿no? Y a raíz de eso empiezo a buscar, a encontrar respuestas, y fue que en la programación neurolingüística encontré muchas respuestas para poder desarrollarme de mejor forma. Y ahora esto mismo, este mismo conocimiento, quiero volcarlo a todas las personas, sobre todo a las personas que tienen una idea de emprendimiento, tienen ambiciones, tienen sueños, tienen objetivos y quieren cumplirlos, pero por algún motivo no logran realizarlo. Recuerde usted que cada fin de año, cada año nuevo, las personas se trazan metas, se trazan sueños, dicen voy a hacer tal cosa, voy a bajar de peso, voy a conseguir una pareja, voy a lograr ganar más en mi trabajo, o voy a crear una empresa, etc. Y se dan cuenta que a medida que va pasando el tiempo, algo ocurre, pero de todo lo que se habían planteado, ocurre que recién van en un 10% de lo que se habían planteado. Y el 90% dicen, no sé qué pasa, pero no se cumple. Ya. Entonces, detrás de esto hay creencias limitantes, que es justamente ahí donde atacamos con la programación neurolingüística. Creencias, creencias, como te digo, que han sido programadas los 7 primeros años de nuestra vida, en nuestra niñez. O sea que la atmósfera, familiar en la cual se desenvuelve un niño lo va a marcar. Hay un psicólogo que se llama Jean Piaget, un psicólogo educativo, que dijo, dadme un niño de 5 años y te diré qué cosa va a ser. ¿No? Y eran 5 años. También, sí, mira, sí, qué interesante el tema. También hay un dicho de los jesuitas, de esta congregación jesuita, que dice, ¿no? Entregadme al niño los 7 primeros años y te mostraré al hombre. O sea, ellos te van a programar los 7 primeros años, qué es lo que ellos quieren de ti, y eso es lo que tú vas a repetir el 90% de tu vida adulta. Fíjate que es demasiado, es el 90%. Claro. Muchas veces decimos, oye, ¿por qué no tengo éxito? ¿Por qué no puedo emprender? O sea, las ganas las tengo, el deseo lo tengo, pero ¿por qué no me sale bien o qué es lo que me ocurre? Entonces, también detrás de esto están las emociones limitantes, esas emociones negativas que no nos permiten avanzar. Hay emociones bien fuertes como el dolor, la culpa, la tristeza, el miedo, ¿no? El miedo generalmente a veces o te impulsa o te paraliza, ¿no? Hay un miedo que te impulsa a hacer las cosas y otro que te paraliza y te detiene ahí donde estás. De esta forma que utilizamos esta tecnología, la programación neurolingüística, ¿no? Para romper esos viejos patrones. Es complicado porque también entra otro tema ahí, respecto a lo que tú manifiestas, es el aprender a desaprender. Porque pues, si no, no vamos a poder acceder a esos escenarios que fueron proyectos de vida, ilusiones y esperanzas, y se quedan. Yo estaba leyendo alguna vez un mensaje de Mandela que decía, una visión sin acción, ¿no? Una visión sin acción es un sueño. Una acción sin visión es una pérdida de tiempo. Y lo ideal es una acción
o una visión con una acción. Eso es lo que cambia al mundo. Y eso es lo que creo que tiene algo que ver con el tema que tú estás tratando hoy, el día de hoy, de explicarnos. Pero cuando uno habla de esa programación de 0 a 7 años, nos preguntamos, ¿y cómo es esa programación? ¿A qué debemos entender como programación? ¿Vivencias, experiencias, ejemplos, modelos? ¿Cómo es el tema? Exactamente, eso. Vivencias, experiencias, lo que vamos viendo. Porque los seres humanos aprendemos escuchando, observando, ¿no? Cómo se comunican nuestros padres, nuestros profesores, nuestro entorno, su lenguaje corporal, cómo es, qué ideas tienen sobre el dinero, qué ideas tienen sobre la pareja. Entonces, eso vamos nosotros programándonos. Y luego vamos replicando eso en nuestra vida adulta. Y habrán escuchado muchas veces, dicen, oye, le ha pasado lo mismo que le pasó al padre. Le ha pasado lo mismo que le pasó a la madre. Incluso ahora sabemos que hay enfermedades, o mejor dicho, el 90% de las enfermedades son creadas por una emoción, incluso heredada. Usted sabrá que el cáncer dicen que es hereditario. Pero ¿qué cosa es lo que se hereda? No es el gen, lo que se hereda es la emoción. ¿Qué emoción generó ese cáncer? ¿Qué emoción generó esa diabetes? Hay una emoción que lo generó, y esa emoción es que nosotros heredamos incluso a nuestros hijos. Entonces, hay estas emociones, por lo mismo que dirigida para programación neurolingüística para emprendedores, que queremos empezar a eliminarlas, para que crear emociones potenciadoras, no limitantes, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y ahora hablabas de la acción. Pues claro, la programación neurolingüística, ¿a qué cosa ataca? Hay mucha gente que se enfoca en el problema, pero la programación neurolingüística se enfoca en la solución. ¿Y cómo tú vas a la solución? Pues haciendo. La mejor forma de encontrar una respuesta, una solución, es haciendo. Porque si te pones a analizar, mucho análisis provoca parálisis. Entonces, lo mejor de todo es, bien, ok, tienes un sueño, tienes un objetivo, tienes una meta, listo, te pones a hacer, porque hacer es lo mejor que te puede ocurrir para que tú puedas lograr lo que tú quieras en esta vida. Puedes tener mucho conocimiento, libros leídos, pero si no los has puesto en práctica, si no has hecho, pues de nada sirve. Entonces, la programación neurolingüística se enfoca en eso, en buscar soluciones, en enfocarte en cómo tú vas a resolver esos problemas, diferentes problemas, ¿no? Y eso queremos volcar a través de este curso de la programación neurolingüística para emprendedores. O sea, ¿cómo hacemos que salgan de su zona de confort y se lancen a formar una empresa, a tener un emprendimiento, ¿no? Claro. Es una especie de una terapia superlativa en la cual, obviamente, la persona tiene que ser consciente de sus limitaciones. Porque si no es consciente de sus limitaciones, no va a ser consciente de lo que podría lograr alcanzar a través de esta metodología, de todos estos conceptos que hoy compartes con nosotros. De allí que nosotros nos vamos a enfocar mucho, mucho en la mente subconsciente. Miren, la mente subconsciente representa para nosotros un 95% de lo que hacemos. Y la mente consciente, que es lo que ahora está ocurriendo, ¿no? Somos lógicos, estamos analizando, somos matemáticos, no lo sé, estamos analizando las cosas. Eso representa solamente un 5%, y un 95% es subconsciente. Es como cuando al inicio uno aprende a manejar un carro. Ya. Al inicio, conscientemente, estás atento al timón, voy a pisar primero el embrague, luego el acelerador y el freno que está al medio, pero al inicio se te apaga el carro, bueno. Pero poco a poco, a medida que tú vas avanzando en ese conocimiento, que inicialmente lo haces conscientemente, pasa un tiempo y luego ocurre que ni cuenta te has dado y ya estás andando, o sea, ni siquiera lo has pensado, no has
dicho, voy a hacer primero esta acción, segundo la otra acción. No, simplemente, es más, estás conversando con tu copiloto o estás viendo algún aviso. O sea, ese es el subconsciente, el poder del subconsciente. Entonces, hay cosas que nosotros hacemos de manera subconsciente sin darnos cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque lo hemos aprendido de manera consciente en algún momento de nuestra vida, ya sea de niño, o sea, en cualquier proceso de nuestra vida lo hemos aprendido. Y eso, a eso es donde nos enfocamos, en darle mayor énfasis a tu subconsciente. Y hacerlo consciente, claro, esas cosas, esas emociones, esas creencias limitantes, ¿no?, que tienes. Y por ejemplo, el dinero, ¿no? Tenemos creencias que el dinero es malo, es la razón de todos los conflictos, o los ricos no van al cielo. Entonces, son creencias que tú tienes que romperlas para que tú puedas cumplir mucho. Ya, dime, si tuvieras tú que definir en 3 o 4 palabras la programación neurolingüística, ¿cómo la definirías? Pues es la ciencia del éxito. Esa es la definición más corta de la programación neurolingüística. Es la ciencia del éxito. La programación neurolingüística se basa en el modelado. ¿Y qué cosa es el modelado? El modelado consiste en que... ¿cómo empezaron estos señores de Richard Blander y John Grinder, ¿no? Modelando a los exitosos. O sea, encontraron personas que tenían mucho éxito. Y dijeron, oye, ¿y esta persona por qué tiene éxito, no? O sea, mira, este deportista es un atleta de alto rendimiento, ¿y qué cosa es lo que hace para que él tenga éxito? Entonces le preguntaron, ¿no? Y encontraron patrones que se repetían en estas personas. Y estos patrones lo empezaron a modelar, ¿no? En otras palabras, como una especie de copiar. Actualmente los japoneses son los mejores modeladores del mundo, ¿no? Ellos no han creado el reloj, sin embargo venden los mejores relojes. No crearon las computadoras, pero sin embargo venden las mejores computadoras. No crearon el auto, venden los mejores autos. No crearon la moto. O sea, los japoneses son los mejores modeladores del mundo. Ven cómo se hace, ven al exitoso, copian esa sintaxis, ese procedimiento de los exitosos, y ellos lo hacen, pero lo mejoran. Entonces, eso es la programación neurolingüística, es la ciencia del éxito. Para cualquier área, ya sea para los deportistas, para los que hacen literatura, para los matemáticos, o sea, funciona para cualquier área. O sea, es una ciencia transversal a cualquier actividad del ser humano. Exactamente. Entonces, la pregunta es así. Es como cuando dicen, alguien se enferma, ¿no?, o muere un pariente y dice, Dios mío, si tú eres tan bueno, ¿por qué no has impedido que esta persona pueda llegar a este final, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Si era tan buena persona y mira cómo se ha muerto. Igual, si la gente o no lo conoce o no lo aplica, o sencillamente es muy complicado el acceso a la programación neurolingüística, porque habiendo tantas entidades educativas, universidades, empresas medianas, grandes, pequeñas, la vida misma, ¿por qué el ser humano, por qué las personas no acceden a este tipo de conocimiento? ¿Por qué crees tú? Bueno, para empezar, es relativamente nuevo y es una tecnología americana. Entonces, claro, en Estados Unidos está bastante difundido. Y llega normalmente a los países en vías de desarrollo muchos años después. ¿Por qué? Claro. Porque como que no decimos, pero ¿y eso de qué se trata? ¿Para qué sirve? Yo soy ingeniero mecánico, ¿eso a mí qué me importa? O yo soy, no sé, arquitecto, ¿y a mí qué me da? ¿No? Yo tengo que abocarme a otras cosas. Muchas veces nos cerramos a conocer más, y hace un rato mencionabas, ¿no?, qué difícil es desaprender. Realmente es muy difícil. O sea, prácticamente tienes que volver a ser un niño, ¿no? Y fue complicado. De eso se trata, de adquirir nuevos conocimientos, porque nos hemos dado cuenta que mucho de lo que ya conocemos nos sigue teniendo en lo mismo. Entonces, si tú sigues haciendo lo mismo,
¿qué va a ocurrir? Vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces, si tú quieres obtener nuevos resultados, pues tienes que acceder a conocimientos nuevos, buscar. Y por eso es que los libros, ¿no? O sea, si son libros y está hablando de algo, yo lo encontré en el libro de Anthony Robbins, y dije, ¿de qué se trata programación neurolingüística, ¿no? Y ahí en el libro lo explica, pero no es igual que llevar un entrenamiento, un curso de programación neurolingüística. No es lo mismo. Entonces, por eso es que las personas no acceden, y también por el costo, Antonio. No acceden por el costo, porque no es que sean costos accesibles y que todo el mundo pueda llegar a estos conocimientos, ¿no? ¿Que es un costo elevado el poder acceder a este tema? A ver, para ponerte más o menos un ejemplo, más o menos una semana de entrenamiento son $2,500. Entonces, a veces tener eso y tú dices, y en una semana de entrenamiento, o sea, ¿qué cosa me van a dar? O sea, y paradigmas que ya tenemos, y porque estamos acostumbrados quizás a enseñanzas extensas, pero a veces casi nada obtenemos. Entonces, son formas diferentes de aprendizaje. Uh-huh. Los países más desarrollados, los atletas más desarrollados, utilizan programación neurolingüística, ¿no? Los presidentes más prominentes de los Estados Unidos son asesorados por estas personas que desarrollan la programación neurolingüística. Cuando tú hablas de la programación neurolingüística y del entrenamiento, ¿tiene alguna relación directa o indirecta con lo que hoy se habla del coaching, del mentoring? Sí, ¿son ajenos? Sí, ¿o son complementarios? Sí, son complementarios, porque nosotros también hacemos coaching con programación neurolingüística, pero son claro, complementarios, ahí están yendo ahora de la mano, o sea, se necesitan, ya esto se está difundiendo bastante, la programación neurolingüística. Por ahí ya pregunto a personas y sí, ya la conocen, ¿no? Pero al inicio, por lo menos yo cuando encontré esto al inicio, dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿De qué trata esto? Es cierto lo que tú dices. Más o menos en el año 95-96, yo tuve el primer contacto con este concepto a través de una capacitadora que venía de México y que me habló de esos temas. Y yo la invité a que pueda dar una charla, una conferencia, a un grupo de estudiantes que en aquel entonces postulaban a la Escuela Naval, porque yo trabajaba en la Marina y era una especie de director académico allí con ellos. Entonces yo la escuché con mucha atención, indagué, y recuerdo que bien el año, que esto aparecía en el año 1970, pero a nuestro país habrá llegado pues en los 80 y tantos, 90 y tantos, y del 94, 95 a la fecha hay bastante literatura, pero tú no encuentras un curso, así como podemos encontrar un curso de Excel, de mantenimiento, de marketing, qué sé yo, de un curso así tan específico como es la programación neurolingüística. Es por eso que cuando converso contigo, digo, esto es espectacular. Y es así que hago la conferencia contigo, la entrevista, para que el público, nuestros amigos, puedan tener un conocimiento un poco más preciso de este tema y puedan interesarse. Y por ello el Centro de Cohesión Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica te ha convocado para este curso de programación neurolingüística para emprendedores. Pero en realidad la palabra emprendimiento ahora ya es casi un tema para cada persona. El que no es un emprendedor hoy día, en este mundo de alta competencia, no tiene mucho espacio. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la programación neurolingüística? Bueno, la última parte como que... En fin,
No sé, no copié muy bien. Parece que hay una baja señal. A ver, no, a ver, te repito. Si es una herramienta tan poderosa, ¿no? Porque es una herramienta muy poderosa, la pregunta es, ¿cuáles son, a tu criterio, con tu experiencia, las principales características de la programación neurolingüística? ¿Y cuáles son también algunas desventajas que tú has podido observar? Obviamente en la balanza van las principales, las virtudes y de repente algunos defectos que obviamente no todo es ideal en el mundo, ¿no? ¿Cómo es ese tema, Claudio? A ver, Antonio, desventajas. Pues en realidad no encuentro desventajas Ah, porque perfecto. a partir de que uno aplica las técnicas de programación neurolingüística, te das cuenta que vas creciendo paulatinamente, vas creciendo, porque hay formas, ¿no?, de obtener información de personas exitosas, o sea, a través de seguir la sintaxis que ellos hacen, o sea. Desventajas, en verdad, no las he encontrado hasta ahora. No encuentro desventajas. Claudio, pero de repente una desventaja es que la persona no quiera cambiar, porque Bueno, siempre rehace al cambio el ser humano, ¿no? sí, porque siempre nos vamos a encontrar con personas que tienen algo establecido, Claro. una programación muy fija y te dicen, ¿sabes qué? Yo estoy bien, yo ya conozco todo, tengo Claro. mucha experiencia y soy Claro. exitoso. O sea, según él, probablemente tenga dinero, tenga una buena relación con su pareja, tenga una buena salud y esté cerrado en eso. Pero si estas personas se abrieran, le dieran paso a este nuevo conocimiento, volvieran a ser como niños, pues podrían ser más felices, ¿no? Podrían desarrollarse mejor. ¿Por qué? Porque también la humanidad, para que sea feliz, se trata de contribuir. Y muchas veces las personas que tienen dinero, que tienen muchas cosas, no contribuyen. O sea, solamente ellos y nada más que ellos, pero no están contribuyendo a la sociedad. Y en realidad no se están sintiendo plenos. Entonces, hay cosas que sí les falta. Y yo me he encontrado con personas que sí son bien cerradas y dicen, no, yo estoy bien. Yo he estudiado tal cosa y estoy muy bien, no necesito. Bueno, en fin, el que tenga oídos que oiga. Eso es una parte de la Biblia que dice, ¿no? O sea, el que pueda captar, el que pueda asimilar y el que pueda tomarlo, bienvenido. El que tenga oídos que oiga. Claro. Sería entonces súper interesante, o el ideal de todo esto es que un niño pueda estar inmerso en toda esta metodología, en toda esta teoría, en estos conceptos, en esta realidad, en esos primeros años de vida. Pero el primer profesor que tiene un estudiante o un niño son sus padres. Entonces, es una Exactamente. tarea que deben asumir los padres para poder, si conocen esto, van a hacer su gestión de padres de una mejor manera y van a posibilitar que ese niño o esa niña tenga una adolescencia, una juventud y una adultez realmente interesante. Tú hablabas hace un momento del éxito y la felicidad. Y yo leía también un pensamiento que dice, más importante que el éxito es la felicidad. Entonces, si va logrando objetivos trazados, pienso que la persona se va a sentir absolutamente feliz. El problema es que muchos asocian la felicidad a la cantidad de dinero que tengas tú en el banco o en tu casa. Y no tiene nada que ver eso. La felicidad es No, algo mucho más importante. Claro. podría estar completamente vacío Claro. si tienes las cuentas corrientes con mucho dinero. No estás contribuyendo, algo te está ocurriendo, tienes emociones. Hay muchos artistas que se habrán dado cuenta en los Ah, Estados claro. Unidos, en otros países, Claro. que hasta se suicidan, ¿no? Y uno Así dice, es, por ¿cómo se supuesto. suicidó si tenía fama, tenía
la mejor mujer, el mejor marido, tenía mucho dinero, ¿y qué pasó? ¿Por qué se suicidó? Entonces, hay un vacío, hay emociones que al final, a veces hay gente que termina por eliminarse y quitarse la vida, ¿no? Y qué bueno fuera, pues, que los padres aprendieran en realidad programación neurolingüística. Claro, claro. Y los profesores, claro, porque normalmente nosotros tenemos muchas horas con nuestros profesores. Y si nuestros profesores nos enseñaran poco a poco, nos programaran poco a poco a ser exitosos, a no tenerle miedo al dinero. Porque fíjate, mucha gente le tiene miedo al dinero y terminan despilfarrándolo o terminan haciendo cosas y terminan pobres, ¿no? Entonces, y eso es porque seguimos una programación de nuestros padres, seguimos una programación de lo que hemos escuchado de la misma Iglesia Católica. O sea, estamos programados y hay cosas que tenemos que cambiarlas, podemos cambiarlas. Y la PNL para emprendedores es una buena herramienta que le va a servir a todos los estudiantes, a todas las personas que puedan participar. Porque no solamente va a ser eso, ¿no? Vamos a utilizar también mapas mentales, que también he visto poco en los lugares donde se enseñan. Y en la metodología que tenemos también se aplica a los mapas mentales. ¿Para qué? Porque a nuestro cerebro le gusta aprender con colores, le gusta aprender de diferentes formas. Claro, claro. Todo cuadriculado, ¿no? Por lo menos nosotros los ingenieros casi las cosas las vemos cuadriculadas, exactas, pero hay que recordar que el cerebro más abundante es el cerebro derecho y precisamente es al que le gustan las emociones, los colores. Así es. Entonces, hay que darle paso, hay que darnos paso a nuestro verdadero potencial. Somos personas que podemos crear, somos creadores en potencia, ¿no? Claro. Eso implica entonces de que la programación neurolingüística te ayuda a descubrir eso que tú de pronto no eres consciente que tienes, ¿no? Sino de que descubres y dices, oye, ¿qué trome es esto? No sabía que yo podía hacer esto. Es más, tú dijiste que podemos. Yo pienso que debemos ingresar necesariamente a tratar este tema, a involucrar nuestra vida diaria, ¿no? En ese afán de poder optimizar y, como tú dices, poder alcanzar estándares y niveles exitosos y sobre todo felices en nuestra comunidad, en nuestro hogar, nuestro trabajo, bueno, en esta presencia, en este mundo que no es muy amplio tampoco, porque al final vivimos muy poco, pero que esa vida sea pues trascendente, ¿no? ¿Y cómo es ese cambio? ¿Cómo se logra ese cambio en el ser humano? O sea, ¿cuál es la metodología? ¿De qué herramientas te vales? Porque hay mucho tema psicológico, mucho tema motivacional, mucho tema de sinceridad, mucho tema de creer y tener fe en esto. Porque el que no tiene fe, no puedes hablar tus 100 horas y te está escuchando, pero no te está oyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo logras eso? ¿Cómo lograr eso en las personas que desean realmente ingresar y superar aquellos problemas, entre comillas, que están impidiéndole realizar sus objetivos personales, familiares, qué sé yo? Bueno, definitivamente hay personas que, como hablábamos hace rato, se cierran a los nuevos aprendizajes. Uh-huh. Creen que ya saben todo y se van a cerrar. O sea, lo ideal es, cuando el alumno está preparado, dice el dicho, aparece el maestro. O sea, hay personas que van a llegar, ya sea por vibración, porque en realidad esto es vibración. O sea, nos vamos juntando personas que vamos pensando igual, que vamos vibrando de la misma forma. Y no son muchos, no es que sean muchos, no es que sea la masa. Pero van viniendo personas que quieren entrar en este mundo, quieren conocer, quieren sacar a flote su verdadero poder. Y quieren convertir esos miedos que tienen en poder, porque ese miedo que uno tiene lo puede transformar en poder. Y aquello que tanto te ataba antes, ahora podría ser tu mayor impulso para que tú puedas lograr muchas cosas. Como decíamos hace rato, tenemos metas cada fin de año, pero dice, ¿y por qué no lo logro?
El miedo es uno de los de las emociones que te paralizan también, o sea, no te dejan avanzar. Quieres salir a la palestra, quieres exponer algo, pero dices, no, por miedo mejor me quedo acá, aquí estoy bien, esta es mi zona de confort. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Es eliminar esos miedos para que tú puedas salir. Hay una metodología, ¿no? O sea, hacer consciente a través de preguntas que nosotros vamos a realizar a cada persona, porque yo no te voy a resolver la vida. Finalmente, el que va a resolver la vida eres tú mismo. Claro. Porque hacer preguntas, y vas a decir, oh, sí, pues, tienes razón. ¿Y yo para qué estoy haciendo esto? Esto no me llena, esto no me gusta. Me da dinero, pero me siento cada vez más estresado. Claro. Entonces, a través de preguntas, por eso es importante, te decía, de autoconocimiento, porque también voy a lanzarles un test de autoconocimiento para saber qué parte del cerebro una persona domina más. Eso se llaman las preferencias cerebrales, ¿no? Uh-huh. Porque no todos tenemos habilidad para los números. Claro. Hay muchos que te das cuenta desde el colegio que tienen habilidad para la música, para el canto. Así es. Hay personas que les gusta hacer tareas repetitivas una y otra vez. Hay otras que no. Otras que les gusta estar de un lado, en otro lado, les gusta viajar, son innovadores, tienen ideas locas, ¿no? Cambiantes. Y otros no, otros les gusta estar de una sola tarea y es que han desarrollado una parte del cerebro, ¿no? Eso, por ejemplo, es fundamental para esto, el autoconocimiento. Entonces, hay herramientas que definitivamente a cualquier estudiante, a cualquier participante, le va a cambiar la vida, porque no es un curso cualquiera, es un curso de transformación, ¿no? Porque la persona misma se va a hacer preguntas y va a decir, ¿qué está pasando conmigo? Se va a cuestionar. No me deja avanzar, ¿qué me está ocurriendo? Entonces, va a ser consciente de aquellas cosas que es subconsciente y las puede transformar. Eso es lo que vamos a realizar nosotros. Y así que cualquier persona que asista, cualquier persona que esté en este curso, definitivamente luego veremos y dirá, oye, esto me ha servido y me ha servido para un cambio radical en mi vida. Uh-huh. Dime, en tus años que tienes como capacitador, como un hombre estudioso, como un hombre que ha organizado este tipo de eventos, ¿podrías compartir alguna experiencia, sí, obviamente sin mencionar nombres, de algún caso en el cual tú hayas observado que se generó, no sé si en una o en varias, en todo caso tú decidirás ello, que estos conceptos generaron una reorientación en la vida de una persona, una forma diferente de ver la vida, una manera de optimizar lo que estaban haciendo, una actitud diferente para consigo mismo y para con los demás? ¿Has observado eso? ¿Nos puedes contar algún caso que tú digas y lo recuerdes como una cosa súper memorable ahí y cristalizante? Y digas, recuerdo tal caso y tú sientas una satisfacción de haber permitido que esa persona, como dijo Gruner, haya descubierto lo que realmente tenía escondido y que por paradigmas o por modelos un poco cuestionables no había logrado descubrir, y luego de participar contigo pudo romper esas cadenas y comenzar a alcanzar sus objetivos personales. ¿Recuerdas algún caso? ¿Nos puedes compartir, por favor? Sí. Tenía una alumna que me había contado en veces pasadas que había tenido ganas de suicidarse. No le encontraba un sentido a la vida. Estaba estudiando una carrera y se sentía vacía en la carrera. Quería hacer una cosa, hacía la cosa y de pronto no le salía bien y se decepcionaba. Y no tenía ganas de dormir. Hasta que un día me dice, ¿sabes qué? Ayúdame. Entonces, para empezar, la persona tiene que solicitar la ayuda, porque yo no puedo ir y ver a una persona con problemas y decirle, yo te voy a ayudar. No, así no funciona. No funciona de esa forma la programación neurolingüística.
funciona cuando la persona está preparada y dice, no, sabes que ya no soporto más y quiero que me ayudes. Entonces fue así que seguimos los procesos de la programación neurolingüística y empezamos a hacer un metamodelo, ¿no? Para descubrir qué cosa era realmente su problema. Y yo encontré la raíz de su problema. Y sobre eso empezamos a trabajar, y a través de las preguntas y a través de las técnicas que tenemos, empezamos a direccionarla donde ella realmente quería ir, pero que no lo sabía. O sea, ni ella misma sabía a dónde quería ir, por eso se sentía vacía, no sabía qué hacer y tenía ganas de a veces quitarse la vida. Nunca lo había hecho, pero tenía esas ganas, ¿no? Entonces, le sirvió bastante utilizar las técnicas, hacerse las preguntas y luego reformularse ella misma y dijo, bueno, sí, finalmente ya encontré lo que quiero hacer. Voy a volver a mi ciudad de origen, porque ella estaba en Lima, yo también en Lima, y volvió a su ciudad de origen y ahí ahora está retomando la carrera que ella pensaba que no le gustaba, pero sí encontró una parte, una rama de esta carrera que le encanta. Y me dijo, ok, ahí me voy a especializar porque eso es lo que a mí me llama. Eso es lo que mi corazón me dice que haga. Y eso se trata, que nosotros encontremos eso, porque ¿qué cosa te quita el sueño? ¿Qué cosa te ocurre que las personas no tienen ganas de hacer nada y a veces se quieren quitar la vida? Estos se encuentran vacíos, no saben qué hacer, a dónde ir. No tienen un horizonte. Y nosotros, bueno, este fue como una especie más de seguir un poco más el tratamiento, ¿cómo se llamaría? El coaching, ¿verdad? Pero le sirvió bastante y ella ahora está muy tranquila y muy estable, ¿no? Fue algo que me llenó bastante y dije, bueno, por lo menos ya pude hacer algo por una persona. Ya le pude cambiar su panorama porque... quién sabe, quizás si nunca me lo contaba y si nunca me pedía ayuda, quién sabe, quizás ya no existiera, ¿no? Porque claro, pasando por una depresión fuerte de no saber qué hacer realmente con su vida. Bueno, lo que tú nos has comentado justamente sustenta lo que muchos estudiosos se han puesto a analizar, cuál es la razón por la cual estamos en este mundo, tú y yo y todos los que están en la Tierra, y han llegado a una única conclusión. Todos tenemos una única misión, servir al prójimo. Y tú, a través de esto que tú dominas, haces eso. Y aquí, por ejemplo, tengo algunos comentarios de los que nos están acompañando. Bueno, un saludo a la señora Miriam Portugués, a Ana Lucía Guarguachi Zorrilla, a Víctor Manuel Oreo Ochoa, promoción del colegio. Y hay una pregunta de un gran amigo, un egresado de aquí de mecánica, mecatrónico, Junior Tecén. ¿Cómo estás, Junior? Gracias por estar esta noche con nosotros. Dice, es importante activar los anclajes positivos con cierta frecuencia. ¿Requiere de práctica constante? ¿Cuál es tu opinión? A ver, nosotros estamos anclados constantemente a eventos positivos y a eventos negativos. Entonces, lo que se requiere es que nosotros accedamos a unos estados de ánimo positivos. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre si yo voy a tener una entrevista hoy día de trabajo? Ya. Pero resulta que me dan una llamada y me dicen que un ser querido ha fallecido. ¿Cómo yo voy a ir a esa entrevista? No voy a ir alicaído, pensativo, quizás con ganas de llorar, y quizás la entrevista sea un desastre y no pueda aplicar al trabajo. Entonces, ¿para qué sirven los anclajes? Para que tú puedas acceder a estados de poder, de confianza, utilizando un solo movimiento o pensando en una sola cosa o poniendo aquella música que a ti te hace recordar momentos en el que tú estabas en estados de poder y de alta confianza. Los anclajes son súper poderosos y eso también lo enseñamos mucho en programación neurolingüística. Uh-huh. Y también a colapsar anclas, porque hay anclajes, porque tú puedes escuchar una canción y automáticamente te pone triste. ¿Por qué? Porque estás anclado
algún episodio en el pasado y está relacionada a esa canción. Entonces, ni bien escuchas esa canción, te pone triste. Entonces, puedes colapsar eso, o sea, borrarlo de tu mente. Existe el procedimiento a través de la programación neurolingüística y es una excelente pregunta y agradezco mucho al participante que lo ha realizado, ya que no estaba hablando del anclaje, pero el anclaje es una parte muy importante en la programación neurolingüística. Ir a estados de poder el rato que tú quieras, en el momento que tú quieras, el momento en que te sientas mal, puedes acceder, es como una droga, prácticamente. Es como una droga que te hace sentir súper bien, empoderado, como tú quieras, alegre. Cuando tú hablas de esos anclajes, me imagino que hay un escenario de anclajes positivos y un escenario de anclajes negativos. Entonces, la programación neurolingüística busca con bastante direccionalidad destruir esos anclajes negativos, o en todo caso revertirlos y convertirlos, si se puede, en anclajes positivos. ¿Cómo es ese proceso de minimización o destrucción o desaparición en el escenario de la vida de la persona de esos anclajes negativos? ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo que vamos a hacer es que la persona recuerde esos anclajes, esos episodios donde se sentía mal, donde se sentía triste, y a través de ejercicios de submodalidades, eso lo vamos minimizando. Es como si tú estuvieses viendo una pantalla, una película, y estuvieses viéndote a ti, ahí en el pasado. Entonces, tú esa pantalla la vas a ir achicando, la vas a ir cambiando de colores, le vas a bajar el volumen, y así lo vas a ir minimizando. Entonces, recuerde que todo es mental. Todo es mental. Por lo tanto, también se puede eliminar. Entonces, ese anclaje, con estos ejercicios de submodalidades, se pueden eliminar. Y para siempre. O sea, los puedes recordar, claro que sí, pero ya no te van a generar esa emoción. Lo que se trata aquí es eliminar esa emoción que te genera ese anclaje. Ahora, pero si hay anclajes que son positivos, que te empoderan, te ponen feliz, te ponen alegre, pues eso lo tienes que ir repitiendo como ir al gimnasio. O sea, no es que lo voy a hacer hoy día y ya está, no. O sea, lo tienes que hacer todos los días. Es como hacer un ejercicio todos los días. Estos ejercicios de programación neurolingüística es como asistir a un gimnasio, ¿no? Se trata de asistir lo que dure el curso y después te olvidaste. Pues entonces no va a funcionar. Entonces funciona cuando tú eres consecuente, cuando tú practicas y ves que tiene resultados y dices, es una maravilla, lo aprendí, ahora lo aplico y me siento bien. Todos tenemos problemas, Antonio, todos tenemos problemas. Así es. En algún momento nos van a llegar a nuestras vidas noticias, eventos que nos van a cambiar nuestro estado de ánimo. Pero dadas las circunstancias, tú puedes cambiarlas con un solo anclaje positivo. Todo es mental, por lo tanto tú puedes manejarlo. Así que qué poderosos son estos ejercicios de anclajes que también se les va a enseñar a los participantes emprendedores, ¿no? Bueno, cuando tú hablas de todo este tema, hay un gran factor psicológico en todo esto. Hay una gran dosis de psicología, de autoconocimiento, de recreación de vivencias, de conceptos, ¿no? Yo una vez veía un programa y una persona hablaba del perdón. Y yo pensé que porque eran como 2 de la mañana. Yo no sé cómo cambio y encuentro una señora que estaba hablando del perdón, ¿no? Y yo pensé que era un programa, pues, extranjero. Y al despedirse la señora, bueno, pero ella habló del perdón.
Y decía que para perdonar, lo primero es perdonarse uno mismo. Previamente, conocer el concepto del perdón. ¿Qué es el perdón? Y tercero, tener un soporte espiritual. Me pareció impresionante. Y dije, ahora, ¿cómo ubico más, no? Y dijo, bueno, nos vemos el próximo jueves en la parroquia que queda acá en San Felipe, de Padua, no me acuerdo el nombre ahorita. Y a las 6 de la tarde nos encontramos ahí. Así dijo. Sí, agarré mi auto y me fui ese día. Entré al segundo piso, ahí estaban los velatorios ahí, San Antonio de Padua. Y efectivamente había un grupo de personas, entre jóvenes, adultos y algún grupo de más adultos. Y con su música, y de pronto invitan a una persona que dé un testimonio de vida. Y narró el tema. Y al final apareció nuevamente la persona que había visto en la televisión, ¿no?, en ese programa. Y habló de temas tan importantes relacionados con este tema del perdón. Entonces yo digo, haciendo una analogía con el tema que tú vas a desarrollar en nuestro centro de proyección social, la programación neurolingüística entonces requiere obviamente un saber en qué consiste, para qué es y luego cómo se va a aplicar. Segundo, la palabra perdón no sería la correcta obviamente, sino la autocorrección y la autorreorientación de nuestras vidas. ¿Es así el tema, Claudio? Mira, has tocado un punto muy, muy importante, porque fíjate que para nosotros sanar de nuestras emociones tenemos que aplicar el perdón. Muchas veces tú tienes guardado un dolor, una culpa, una tristeza. Entonces tú tienes que aplicar 3 perdones en realidad, ¿no? Perdonarte tú mismo, que es lo más importante, o sea, el autoperdón es el más importante, ¿no? Luego tú tienes que perdonar a esa persona, a las personas que te han hecho daño o cualquier cosa, y también luego recibir el perdón de esa persona. Son 3 perdones, ¿no? Entonces, obviamente esto sí se utiliza porque está relacionado, o sea, la espiritualidad, que no tiene nada que ver con religión, está muy relacionada a la programación neurolingüística, muy relacionada. Son como primos hermanos que van de la mano. Entonces, para sanar de emociones, porque como te decía, ¿qué cosa finalmente a nosotros nos impide lograr nuestros objetivos, tener éxito, emprender, que es a lo que estamos enfocados? Son las emociones. ¿Qué emoción finalmente a ti te está atascando como ancla de barco y no te permite avanzar? Entonces, esa emoción es la que tienes que soltar para que tú puedas avanzar. Entonces, ¿qué importantes son las emociones, la inteligencia emocional? Porque muchas veces nosotros explotamos, ¿no? Algún comentario o alguna ofensa que nos hacen, tenemos emociones muy cargadas y eso tenemos que ir eliminándolas. Es como un vaso que tú vas llenando, 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 hasta que llega un punto en que rebalsa. El punto en que rebalsa es cuando tú no puedes controlar tus emociones y puedes echar por la borda todo lo que has trabajado, todo lo que habías construido por un acto que no has podido controlar emocionalmente. Echas a perder todo, como si todos recordaran el mundial de Zinedine Zidane. Claro. Cuando algo le dice este jugador al oído y él reacciona y le mete un cabezazo, ¿no? Así es, claro. Entonces, echa a perder prácticamente toda su carrera. O sea, por un acto que no pudo controlar su emoción, echa a perder su carrera. Y ese es un ejemplo que pongo. Y así como ese, hay muchas cosas que a nosotros... Claro, efectivamente. Nos evitamos emprender, hacer cosas que tranquilamente podrían
En este curso vamos a tratar de las emociones y es fundamental que los participantes puedan eliminar emociones a medida que vayamos desarrollando el curso, porque en realidad es una parte muy, muy importante para que ellos puedan lograr lo que se hacen en el tiempo. Porque hay objetivos que están a corto, a mediano y a largo plazo y objetivos que son de por vida. Pero en todos los casos hay que eliminar esas emociones limitantes, las emociones negativas. Y verán que luego pueden discurrir por el mundo tranquilos, felices, sosegados, de forma exponencial, porque lo que van a hacer con esto es multiplicar el tiempo. Muchas veces dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo y no tengo tiempo. Que también eso es una programación, que lo han escuchado de sus padres, de sus maestros, que están programados a decir, no tengo tiempo. Cuando tranquilamente podrían empezar a cambiar eso y decir, sí tengo tiempo, ¿no? Eso es subconsciente, o sea, hacer de esa palabra, sí tengo tiempo, subconsciente, ya es un avance. Ya es un avance, o sea, si tú puedes hacer eso subconsciente, ya estás por buen camino. Y a eso nos vamos a dirigir. Tú, en tu experiencia, porque eres un hombre joven, emprendedor, sé que estás en Urubamba en estos momentos, por si acaso con tus amigos, Claudio se encuentra en Urubamba, con toda la energía de los APUs y toda la vitalidad que una zona tan bella de nuestro Perú le puede dar a Claudio. La recepción de las personas en los cursos que tú has brindado o conferencias, ¿cómo ha sido la reacción de las personas al comienzo y al final? ¿Qué ha sido lo que a ti te ha llenado de satisfacción, de felicidad? Porque uno se siente feliz cuando una persona entró como un gatito, pasó por la conferencia o por el curso y salió como un tigre, ¿no? Todo un cambio. ¿Cómo ha sido esas vivencias, Claudio? Bueno, al inicio se ve escepticismo en muchas personas y a la vez entusiasmo. Hay entusiasmo también en las personas porque están entrando en un mundo nuevo y hay otras personas que dicen, ¿y funcionará? Claro, también me lo has dicho. ¿Funcionará? A ver, vamos a ver. O sea, vas a ver dos tipos de personas. Los que están entusiasmados dicen, a ver, ¿cómo es? Quiero de una vez. Lánzalo. Y otros dicen que están ahí o tratando de hacerte preguntas y a ver cómo funciona. Un poco de confianza. En el proceso vas viendo que van entrando en sintonía. Hacen los ejercicios, se van amoldando, les va gustando, va cambiando su forma de pensar, se van transformando, se van conociendo ellos mismos, no se conocían porque la mayoría no se conoce. Claro. Van conociéndose y les va gustando. Van entrando en este mundo maravilloso y realmente, según lo que he visto, todos terminan agradecidos. Esa palabra es muy bonita. Escépticos, que al inicio no, pero como te dije, todos nos juntamos por vibración. Si están ahí es porque estábamos vibrando en la misma frecuencia. Pero claro, al inicio puede haber escepticismo, pero ya tiene esa intención de querer aprender. Pero si tú fuerzas a alguien y le dices, no, tú me vas a ese curso porque me vas, no, esta funciona. Persona probablemente no lo asimile para nada. Es muy probable que no entienda nada de lo que se le ha enseñado y más bien lo critique. Por eso, forzar a que alguien venga al curso es lo peor que se puede hacer. Tienen que venir los que realmente quieren, ¿no? Por eso se dice que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y de eso se trata, y eso queremos, ¿no? O sea, que vengan personas que no estén forzadas. ¿Por qué? Cuando uno viene al curso por iniciativa propia, va a cambiar. No hay otra, porque va a cambiar. Mira, con los años de experiencia que tengo como docente aquí en la universidad, en la UNI y en otros lugares, yo he podido observar eso en los estudiantes. Y cuando acaba la clase y he conversado con ellos, por ejemplo,
comienzan ellos a abrir su corazón, a compartir sus inquietudes, que los agobia. Y parece, y es que requieren una palabra, aquella que ellos no han podido encontrar y descubrir por sí mismos, y descubren, de repente uno le da un consejo, pero de pronto en la expresión de ese consejo, uno ha empleado un adjetivo que justo ha dado en el punto en que este alumno, este estudiante, hombre o mujer, inicia eso que tú has pensado, que tú has comentado el día de hoy. Por eso, para todos ustedes, amigos, que nos están viendo ahora en vivo y los que nos van a ver luego en la retransmisión y la grabación de este programa, les comunico que el ingeniero Claudio Covarrubia Miranda estará con nosotros en su curso de programación neurolingüística para emprendedores. El 20 de julio inicia sus clases magistrales aquí en la facultad, en el Centro de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Va los martes y jueves de 7 a 9. No les voy a decir vengan, sino que ustedes descubran la inquietud y la curiosidad por ver este tema tan fascinante y que de pronto va a generar una reacción positiva y les va a posibilitar a todos y cada uno de ustedes descubrir nuevas y mejores y óptimas maneras de hacer realidad sus sueños, sus ilusiones, en todo caso, optimizar la gestión que puedan estar haciendo. ¿Es así o no es así, Claudio? Nos vemos entonces el 20 de julio, Claudio, a las 7 de la noche. Son bienvenidos. Para todos, por favor. Y por favor, si hay padres de familia que están escuchando esto, no obliguen a sus hijos. Más bien pueden hacerles escuchar más videos sobre programación neurolingüística para que ellos puedan enterarse un poco más de qué se trata. Y como nosotros lo estamos dirigiendo al emprendimiento, pues si ellos quieren venir, ahí es. Pero no los obliguen. No va a funcionar si los obligan. Tienen que venir por iniciativa propia. Y todos los que vengan son bienvenidos, garantizado que van a transformar vuestras vidas. Es garantizado porque hay técnicas poderosas que les van a cambiar la vida definitivamente. Vengan y aprenderán de esta ciencia denominada la ciencia del éxito, la programación neurolingüística. No hay edad para eso, Claudio. Definitivamente no hay edad. Aquí son bienvenidos todos los jóvenes de espíritu, no importa la edad. O sea, pueden ser incluso púberes que quieran ya entrar en esto, que tienen inquietudes. Bienvenidos sean todos. Felices de poder compartir el conocimiento, porque de eso se trata. Cuando una persona tiene un conocimiento, se trata de volcar el conocimiento, de compartir el conocimiento y, ¿por qué no?, de inspirarlos a que también puedan seguir un camino fructífero para nuestro país. Porque ¿qué cosa necesita nuestro país ahora? Necesita emprendedores, necesita gente que esté pagando al fisco para que esto se pueda convertir en una potencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con emprendedores. Así que todos son bienvenidos y muchas gracias por haber participado en esta conferencia. Y te agradezco mucho, Antonio, por haberme dado la oportunidad. Bueno, Claudio, el que tiene que agradecerte soy yo por el tiempo que nos has obsequiado en tu recargada agenda profesional y personal. Y en verdad estamos muy felices de poder tenerte esta noche. Toda la comunidad que ha compartido contigo están seguramente más que satisfechos porque ven, oye, ¿qué? ¿También hay esto? Porque no todo es tecnología, no todo es planos, dibujos, construcciones, o tú como ingeniero que sabes el tema, sino hay otro escenario que sustenta lo que están haciendo ellos. Por eso vamos a sortear dos becas para tu curso entre todos los que están esta noche con nosotros. A ver, Isabel, por favor, active usted el ánfora digital y nos dice quiénes son los felices ganadores de dos becas para este curso de programación neurolingüística que se inicia este martes 20 de julio a las 7 de la noche. Buenas noches. A ver, voy a ingresar los nombres, ¿sí? Por favor.
Así sorteamos dos becas, Claudio, para que las personas que nos han acompañado pues también tengan un estímulo y puedan decir, hoy aquí estamos. Perfecto, perfecto. Así es. Muy bueno que puedan regalarle esta oportunidad de transformar sus vidas, por lo menos a las personas que hoy día también se han dado el tiempo de escucharnos. Así es. Y hay un verbo, sobre todo porque es algo que no es usual hablar en ingenieros. Así es. Ya, el primer ganador. A ver, a ver. El primer ganador es Leonardo Aniceto Augusto. Está Leonardo Aniceto Augusto. Él es un estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Si es que no me falla. ¿Estás ahí, Leonardo? A ver, vamos a darle un momento. A ver, que diga por lo menos que levante su manito. Parece que no está. Ah, entonces tiene que estar presente y decir aleluya, aleluya. Si no, mientras, acá hay Wilmer Hugo Celedón El Salvador. Saludos, colega ingeniero Antonio Alegre y profesor. Y bueno, muchas gracias por el comentario, Hugo Celedonio. Ya. La segunda. Muchas gracias. A ver. Ana Lucía. Ana Lucía. Guaruachi Zorrilla. Ah, es este, de la Facultad de Ingeniería Ambiental. A ver, Ana Lucía, ¿estás presente? Un saludo para Oscar Silva también, que nos envía un mensaje bonito. Gracias, Edonio. No leo el mensaje porque puede pensar que es publicidad. Sí, pero está. Sí está. Ana listo. Lucía, sí está. Ya, es la primera Ana ganadora. Lucía, la primera ganadora. Muy bien, un saludo también para la señora Alicia Herrera Rosas, que está con nosotros, para mi amigo, para el ingeniero Víctor Manuel Oreo Ochoa, muy bien, de San Antonio de Padua, me dice claro, para Carlos Alfonso Flores Cabanillas, buenas noches a todos. Neurolingüística tiene relación con la neurociencia cognitiva. Fíjate lo que están hablando acá, Claudio. Siguiente ganador. Anthony Edwin Espinosa Guamaní. Anthony Espinosa Guamaní. Bueno, Ana Lucía sí está. Sí, 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 sí está, es la primera ganadora. Presente y tiene 5 puntos más en la tercera práctica. Bueno, entonces, repíteme los ganadores, Isabel, por favor. No, todavía el segundo no está. Vamos a sortear otra vez, porque no estaba Aniceto. Carlos Silva dice que quiere una beca, a ver, vamos a ver si la suerte la acompaña. Y la buena vibra. Leonardo Aniceto, presente. No, acá dice. ¿Quién? Lian Eduardo Romero de la Cruz. Ya, pero Leonardo Aniceto acaba de decir, Leonardo, estoy acá presente, por favor. Bueno, ya como no hay problema, entonces que sean 3. Va a ser Ana Lucía Guarguachi, Leonardo Aniceto, ¿y quién más? El último que ha ganado, ¿me dices? Vamos a ver si está. Es Lian Eduardo Romero de la Cruz. A ver, ¿se encuentra Romero de la Cruz? A ver, mientras vamos verificando su asistencia. Al parecer no está. Bueno, entonces despedimos el programa felicitando a los a las dos personas. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos mandan saludos. A ver. Antonio Arévalo Sotelo, te mando un saludo. Claudio, si a través de él te he contactado a ti. Hola, Antonio. Ahí está, Toñito. Elvis Tacillo, gracias, Elvis, por tu presencia. Un amigo, un gran docente que dicta el curso de ética, un top top. Junior Tecén, buenas noches. Sensei me pone, ¿cómo estás, Junior? Siempre esperándote que vengas por aquí para el tema de la tesis. Oscar Silva, saludos, Osquitar. Estamos en contacto siempre. Y a Henry Cortés Herrera, un saludo, ingeniero Arévalo. Te mandan saludos también para ti, Claudio. Y bueno, entonces, la señora Alicia Herrera Rosa dice, qué pena que no me saqué la beca. Bueno, ya veremos cómo le damos un octavo de beca. Bueno, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en este su programa Entre Ingenieros, y en esta oportunidad con la brillante participación del ingeniero Claudio Covarrubia Miranda, que este 20 de julio estará iniciando un curso espectacular aquí en el Centro de Proyección
y responsabilidad social de la facultad. Esperamos contar con ustedes, esperamos que lo difundan, porque estas son las cosas que hacen que el ser humano pueda acceder a escenarios maravillosos de éxito y de felicidad. Unas felices noches y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Claudio. Después conversamos sobre el programa general y hacemos toda una charla sobre emprendimiento en ese tema. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Mil felicidades. Gracias. Hola amigos, soy Claudio Nilsco Arubias, ingeniero mecánico de profesión y coach para el propósito de vida. En esta oportunidad voy a enseñarte programación neurolingüística para emprendedores. ¿Qué es aquello que te impide emprender? ¿Por qué estás procrastinando aquel proyecto, aquella idea, aquel sueño que tenías, que tienes? ¿Por qué lo estás postergando y no tomas acción sobre eso? ¿Cuáles son esas creencias limitantes, esas emociones limitantes que te impiden avanzar? Hemos diseñado un curso muy bueno para que tú puedas encaminarte, en el cual vamos a desarrollar todos tus talentos, donde tú mismo vas a verificar punto por punto qué cosas necesitas para poder encaminarte en este maravilloso camino del emprendimiento. Recuerda que si somos mucho más emprendedores en nuestra patria, en nuestro querido Perú, pues con facilidad llegaremos a ser una potencia mundial. Todos son bienvenidos y los espero en este maravilloso curso que va a transformar definitivamente tu vida.